Muchos se preguntan, ¿cuál es el mejor momento para buscar a Dios y conversar? La mayoría, sin duda, en cada momento oramos a Dios. A cualquier hora del día tomamos unos minutos para hacer una oración, ya sea antes de iniciar nuestras labores, al levantarnos, a la hora de los alimentos, a la hora de dormir o cuando una pesadilla nos roba el sueño por la noche. Tomamos algunos minutos para hablar con Dios, pero siempre es necesario buscar a Dios y conversar, como lo hacemos con un amigo. Seguramente tú tienes un amigo muy querido y probablemente lo llamas para saludarlo y saber cómo está y también para contarle lo que te ha pasado en tu vida. Pero ¿sabes algo? Todos tenemos un amigo más entrañable que cualquier persona aquí en la tierra. Y te hablo de nuestro Creador. Dios es tu mejor amigo. Y así como buscamos a nuestros amigos terrenales, asimismo Dios espera que lo busquemos a Él a cualquier hora del día. Sin importar la hora, Dios nos espera con los brazos abiertos y los oídos muy atentos para escucharnos y darnos ese consuelo que necesitamos todos los días. Dios es tu mejor amigo, y el mejor momento que puedes encontrar para conversar con Él es cuando tú más lo necesitas. Si es por las mañanas, al despertarte quieres hablar con Dios y darte el tiempo para estar con Él, hazlo, porque Dios siempre tiene tiempo para atendernos y escucharnos. Si es por las tardes o en el día, hazlo. Dios nunca está ocupado para decirte que no tiene tiempo para ti. En cambio, si lo quieres buscar en la noche o la madrugada, hazlo igualmente. Dios no duerme, porque Él es quien vela nuestros sueños y siempre nos espera con los brazos abiertos. No existe el mejor momento de Dios para buscarlo, pero sí existe tu mejor momento para buscarle. ¿Cuál es el mejor momento para mí? Te preguntarás. Es cuando estás en soledad y en un lugar tranquilo, donde nada puede quitarte tu atención de la presencia del Señor. Es ahí cuando más placenteramente puedes hablar con Dios y decirle todo, absolutamente todo lo que necesites decirle. Dios nunca se cansa de escucharnos, nunca. Dios se goza cuando nosotros hablamos con Él y le platicamos todo lo que nos ha pasado en el día, o ese problema por el cual no podemos conciliar el sueño. Pero Dios se alegra de que le busquemos. Hay quienes se gozan de buscar a Dios por las mañanas. Apenas despiertan, buscan el lugar donde ir y platicar con Dios. Y eso es muy bueno. Es maravilloso iniciar el día y haber tenido esa conversación con nuestro Padre Celestial sobre lo que nos ha pasado y lo que tenemos planeado hacer en el día. Algunos otros lo buscamos por las noches, antes de ir a dormir o en la madrugada. Y eso también es muy bueno. Irse a dormir platicando con Dios, porque eso nos trae una calma inmensa que sobrepasa el entendimiento humano, dándonos un descanso que ningún medicamento puede dar. En fin, Dios es nuestro Padre Celestial y nuestro mejor amigo, que cuando nosotros le busquemos, Él ahí estará listo y atento para atendernos, sin importar la hora y el lugar. Dios escucha a quienes sinceramente van a sus pies. Búscalo, busca a Dios. Además de las oraciones del día, búscalo para conversar. Que Dios sea tu mejor amigo, tu consejero, tu guía, tu protector, tu luz que ilumine tu camino. Recuerda que Dios espera con los brazos abiertos a cualquier hora del día. A Dios busco cuando tengo necesidad, y Dios me escucha porque soy su hijo. A Dios busco cuando quiero agradecer, y Él me escucha. Porque Él me bendijo. Voz, Beluna.